señorita al casorio de NASA era la cocina de Coco. Exactamente. Lo que pasa es que yo cobro, no sé, NASA, ¿viste? Ah, sí, decía, para las chicas amatambradas. ¿Eh? Claro. ¿Sí? Hablando de vestidos y gente amatambrada, lo que tengo acá... ¿Amatambrada, viste? Me pareció, ¿eh? ¿A quién? Ah, primero agradece ella. Bueno, perdón. Quiero mandarle un besito a la gente de Autofans que me hizo el aguante para poder venir al programa. Están grabando y los descuentos de Yo-Yo, mi infantil, ya está en Calle Corrientes, en el Teatro Los Ángeles. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. ¿A quién viste a matambre con vestido así medio matambre? No sé. Me apareció ahí, pero no me acuerdo los nombres, ¿viste? Dale, habla. Escúchame, ¿vos crees que haciendo eso yo por ahí puedo subir un poco mis pequios? Podría ser. Tendría que ser algo un poco más ancho, ¿no? Ahí ya... Tienen que venir los chicos que entienden, porque si no yo estoy acá tocando de oído. Acá tenemos un ojo de bife, Un ojo de bife. Pero vos podés usar la carne que quieras para este plato. Es una carne al horno con papas. Una colita de cuadril puede ser también. Puede ser también pelleto, puede ser un roast beef. ¿Y por qué se amatambra? Se amatambra o se ata para darle una buena forma y que tenga como... Un buen look, ahora que está la gente de la moda acá presente. Claro, Claro. Un buen look. No. Claro, porque la comida... No sabía. ¿En serio? Bienvenido, ahora nos contás, Benito, felicitaciones, porque están todas, Benito, un gran. Bueno, ¿qué hago con la carne? ¿Qué hago con el ojo de bife? Sal, parrillera, la parrillera la que usás para la parrilla. Le ponemos pimienta, Voy a poner un poco de garra. Y vamos a ponerle también un diente de ajo que lo vamos a aplastar rápidamente. Y le vamos a poner romero, que lo conocemos todos ya el romero, Obviamente. Ya somos amigos del romero. En la Argentina hay mucho romero, se usa muchísimo romero. Buen chiste. Bueno, vos lo vas a masajear, lo masajeas. En realidad lo que deberías hacer es dejarlo, si podés, de una noche para la otra en esta situación. Nosotros acá el tiempo nos apremia y por ahí vos una tampoco... ¿Una noche para la otra en la heladera o fuera? En la heladera. Hay que hacerla así. Con amor. Okay. Así, porque si no, no es lo mismo. Y acá tengo una sartén en la que voy a poner un poquitín más de aceite de oliva. Y la idea es que se selle vuelta y vuelta. Mientras esto se sella, te voy a explicar cómo hacer unas papas que si me dejas se las puedo mostrar primero, que las tengo en el horno. Sí, claro. Mirá. Miren qué linda nena. Están rotas, pero están rotas a propósito. ¿Se entiende? Ay, qué rico. Papas rotas. No es que me senté arriba la papa. Son así las papas, Son papas. Rotas. Papas rotas se llaman. Papas rotas. Asadas. Parece manzanas asadas. ¿Cómo hacemos estas papas rotas? Me encanta. ¿Cómo tenemos hacemos? Estas papas en la Argentina, Ojo que no las usamos, pero las tenemos. Son papas coloradas o papas rojas. Si no tenés estas, podés usar de las otras, Ojo. Esta lo que tiene... Que están riquísimas, perdón. Sí, la probó. Perdón que... No, por favor. No sé si Dali tuvo una hija o tenemos una diablita acá. No, la diablita conocida. La diablita Esposato. La diablita Esposato que está contenta porque el rojo ganó ayer. ¿Cómo se porta papá? ¿Bien? Salió la mamá, menos mal. Muy bien, siga. No, está bien. Decía que las papas rojas... Son las indicadas para hacer papa al horno. ¿Por qué? Porque tienen menos almidón y no se te pegan. Por eso la otra papa se te pega. Guarda con eso. Ojo, Mirá. Las puse a hervir en agua con sal. ¿Cuánto? Nada más que 10 minutos. ¿Se entiende? 10 minutos. O sea, precocción. Esto está semi-cocido. Fíjate lo que hago, La aplasto. ¿Va de vuelta? Sí. La aplasto. ¿Puedo? ¿Va de vuelta? ¿Puedo? Vale, vení. La presión justa, No, está perfecto ahí. Ahí, y otra acá. Te sacás como la bronca. Este fue un poco como... Estabas muy enojada. Pero era muy rota. Un poquito menos, a ver. Ahí va. En este punto, cuando está rota, la pones en una placa y se va al horno. Está buenísima esta papa, está ojo. Buenísimo, chef. Un poco de semolín, un poco de sal, manteca pura, Hoy no nos cuidamos ni un poco, así que hoy aflojamos el vestido, lamentablemente. Y nos vamos al horno. 20 minutos más para que se conviertan en estas papas que está acá. ¿Qué es lo último que le tenemos que hacer a la carne? Y ya vamos, Está sellada ya. Está sellada la carne. ¡Qué sellada que está! Una vez que se selló, le vamos a poner un poco de caldo de carne, un poco de vino Malbec, por supuesto, argentino. ¡Ay, qué rico! Y esto se va al horno. ¿Cómo lo bañaste en Malbec? ¿Viste? Un poquito más, lo vamos a poner todo. Mirá. ¡Qué rico! Y esto se va al horno 45 minutos. Y el secreto para que cualquier carne te salga buena, no sé cómo lo cocinan ustedes en su casa, es sacarla del horno y dejarla reposar. Hay que dejarla reposar siempre. Último. Salsa criolla clásica. Clásica nuestra, pero también en otros países de Latinoamérica se consume. Sal parrillera también acá. Cebolla. Pimienta. ¿Voy corriendo o voy bien? Morrón. Tomate. ¿Va bien? Mostramos a la hija, así que está contento. Dale. Perejil. Tráela. ¿Se fue? ¿Dónde está?
Bien. Un poco de vinagre de alcohol y aceite neutro. ¿Qué quiere decir aceite neutro? Ni de oliva ni de uva, girasol, ¿no? O maíz, ¿se entiende? Y eso se lo tirás arriba esto, de la carne. Ahora, cuando pongamos la carne, vamos a ver cómo queda como salsa criolla para esta carne, esta papa. Increíble. Bueno, impresionante. Bueno, agradece Marengo Campos, por favor. Hidraet, bueno, quiero decirles que las cámaras las hice por canje. Quiero una semanita de vacaciones. Bueno, la vas a tener. Bueno, a Josie Lovers, a Chiarini y a Liliana Caos por el vestido maravilloso de la fiesta de Gracias, Benito y César, por venir. Gracias a los dos, muy amable. Carito rápido. Love Miuca está del grano infinite. Gracias. Muy bien. A ver, Coco. Mirá cómo está esto, y nos vamos. Tenés, para el que le gusta más cocido, para el que le gusta un poco más jugoso, No hace falta que vos tengas este corte. Podés usar el corte que tengas, Si vas a usar un roast beef, tenés que pensar por lo menos en 2 horas, sí. Venga, dale, Coco. Venga, Mucalvi Junior. Presenta, acá, ahí estamos. Digo, si vas a usar un roast beef, pensate que son un par de horas de cocción. Vamos que viene Andino, vamos. Pongo que las Andino. Papas y ya mismo pongo la salsa criolla y todos a comer, Ahí está, perfecto. Y que venga Pame, por favor. ¿Cuándo está viendo, Pame? Bueno, Coquito, tenemos que ir, Dale. Impresionante el plato. Gracias, Chicho. Gracias a todos, Lo muestro acá. Nos vemos. Nos vemos mañana. Chao.